Bueno, buen día, bienvenidos todos. Es un placer tenerlos, un placer que puedan escuchar esta presentación. Cuenta con invitados cuya agenda hace complejo reunirlos en un mismo lugar. La primera presentación va a ser del académico y embajador de Timor Oriental, embajador Loro Horta, que es el embajador designado por su país para cubrir funciones en Estados Unidos. El título de esta presentación es Las misiones de paz de las Naciones Unidas como institución internacional. No es un tema menor para los que somos científicos sociales y estudiamos desde el ámbito de las relaciones internacionales este instrumento de las misiones de paz. Y el aporte de la República Argentina al programa de desarme, desmovilización y reintegración de las Naciones Unidas en el periodo 1989-2020, que marca el origen y el nacimiento del desarme de Naciones Unidas en 1989, la etapa de participación de la República Argentina en ONUCA con ese inicio, la etapa de participación de la República Argentina en Colombia, que fue muy, muy difundida y reconocida, y después la actual etapa del desarme que está llevando la República Argentina en el sector este de la República Argentina. Así que voy a introducir al embajador Loro Horta. El señor embajador es diplomático y académico de Timor Oriental, se ha desempeñado como embajador de Timor Oriental en Cuba y consejero de la Embajada de Timor Oriental en Beijing. Ha estado escribiendo sobre China durante más de 15 años, es un observador importante del escenario de China. Se graduó en la Escuela de Estudios Internacionales Raja Aratam, en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, de la Universidad de Defensa Nacional de China, la Escuela de Posgrado Naval de los Estados Unidos, la Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos y de la Universidad de Sydney. Actualmente, como ya anticipamos, es el embajador designado para cubrir el puesto en los Estados Unidos por parte de su país. Señor embajador, buenos días. Un placer tenerlo en esta oportunidad en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en el 11º Congreso de Relaciones Internacionales. Por favor, su exposición. Tendría que abrir su micrófono, por favor. Ah, sí. ¿Aló? Abra su micrófono ahí en la computadora a ver si lo podemos escuchar. Sí, sí, te lo tengo encendido. No, no se abre. ¿Ahora que si no lo confirmamos? Sí, a ver. ¿Aló? Digamos. A ver ahí si nos escucha. Sí, yo los escucho, sí. ¿Aló? Ahí está, ahí puede ser que esté. ¿El volumen está alto de la computadora? Ahí está, bueno. Bien, son fallas tecnológicas. Sí. Mientras vamos resolviendo el tema del audio, lo que va a presentar el señor embajador Loro Horta es lo que se llama la reforma del sector de seguridad de las Naciones Unidas, las siglas SSR. El sector de seguridad de Naciones Unidas es un enfoque que tiene relación con, obviamente, lo que serían los estudios críticos de seguridad y la teoría de seguridad. Es una forma de también ver esa herramienta, ese instrumento de las Naciones Unidas. No lo estamos escuchando al embajador. Él fue el responsable del programa de
SSR de las Naciones Unidas en su país, en Timor Oriental. Es un área donde la Argentina no participa desde el aspecto de la contribución de los cascos azules, y sí tiene relación con el desarme, con el DDR. Como tiene relación con el desarme, el aporte del embajador Loro es realmente muy rico para ver el tema como un todo. Pero me estamos intentando resolver el tema del audio, señor embajador. Okay. Ahí está, ahí lo escuchamos. Adelante. Yeah. Ok. Bueno, más una vez, muchas gracias por la invitación. Yo casi que no iba a poder participar porque tenemos aquí una tremenda tormenta y la corriente se ha ido como unas 4 o 5 veces, porque ahora por noviembre empieza la temporada de la monzón. Entonces llueve bastante, pero gracias a Dios que aquí en mi casa tengo una planta, ¿no? Porque si no, no podía. Bueno, yo, antes de hablar de la reforma del sector de seguridad en Timor, voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de la historia, ¿no? Timor ha sido una colonia portuguesa durante casi 500 años. Pero en 1975, cuando Portugal se retira, hay una ocupación indonesia que dura hasta 99. Después hay un referendo organizado por Naciones Unidas en que 78% de la población vota a favor de la independencia. Y desde de octubre de 99 a 20 de mayo de 2002, Timor-Leste es administrado por Naciones Unidas, que es un caso único en el sentido de que ha sido misiones de paz antes, ¿no? En Camboya, en Mozambique, en Angola, etc. Pero ese es un caso único en que Naciones Unidas administra directamente el territorio, en que hay ministros que son de Naciones Unidas, el país es administrado directamente por Naciones Unidas hasta 20 de mayo de 2002. Entonces, una operación de administración y también de operación de paz. En 2002, Naciones Unidas se retira y tenemos nuestra independencia. Lamentablemente, 4 años después de la retirada de Naciones Unidas, en 2006, tenemos una crisis político-militar en que el país entra casi en un estado de guerra civil y de colapso. Y hay una segunda intervención de Naciones Unidas. Pero al contrario de la primera, que era fundamentalmente compuesta por cascos azules militares, esta, la segunda, que se llama la UNMINT, es fundamentalmente de policías. Porque Timor no estaba en una situación de guerra, pero en una situación de instabilidad. Y entonces no era necesario, digamos, una fuerza militar de Naciones Unidas. Hay una fuerza militar australiana y no islandesa, pero Naciones Unidas lo que contribuye es fuerzas policiales. Entonces, en esta segunda misión que se empieza el proceso de reforma del sector de seguridad. Realmente lo que provoca la crisis, hay varias teorías, ¿no? Una es de que Naciones Unidas, la primera misión, salió de Timor muy rápido. Tuvieron apenas 2 años y medio y abandonaron el territorio, digamos, se retiraron. Incluso hay varios estudios que dicen que la mayor parte de los países, 5 años después de la retirada de Naciones Unidas, como se dice, relapsan, ¿no? Relapse into conflict. Y Timor, bueno, cayó exactamente en esa categoría. Entonces, esa es la primera explicación que por qué hubo la crisis de 2006 y el colapso de los Estados, que llevó a una segunda intervención de Naciones Unidas. Yo creo que esa teoría tiene cierto mérito,
pero también hubo muchos problemas internos de Timor, sobre todo desentendimientos entre nuestros líderes. Porque la crisis político-militar empieza cuando mitad de las Fuerzas Armadas son despedidas, ¿no? Los mandan para fuera de las Fuerzas Armadas. Entonces, imagínate, no sé, el ejército argentino, la Fuerza Armada Argentina, que tenía 45 mil hombres o 50 mil, y tú mandas 25 mil para la calle. Obviamente que va a ser problemas serios. Fue un error. Entonces, en ese contexto, la misión de Naciones Unidas, la UNMINT, crea la unidad de SSR, Security Sector Reform, en que yo fui el gestor nacional de ese programa. Había un gestor internacional, que era un señor británico, el Michael Page, y era yo por la parte de timorense. Y la primera prioridad era hacer lo que llamaba un Security Sector Review, o sea, una revisión, análisis profunda de que lo que falló en la policía timorense, en las Fuerzas Armadas, para ver ese colapso. Pero el problema fue que ya las Naciones Unidas llegó a Timor con sus conclusiones, lo que falló. Y claro, y que no sorprendente, la culpa era toda de los timorenses, ¿no? Que Naciones Unidas ha hecho todo muy bien y que pronto la culpa fue de los timorenses. Yo diré que 70% fue nuestra culpa, pero hubo también grandes errores por parte de Naciones Unidas. Entonces, durante el proceso de Security Sector Reform, en que yo estuve involucrado, se empezó, digamos, reentrenando, dando una nueva formación a la policía, a las Fuerzas Armadas, creando mecanismos de mejor control, más énfasis en cuestiones de policía comunitaria, de derechos humanos. La verdad que desde 2008 que hemos tenido 14 años de estabilidad. No hemos tenido más ni un caso de violencia significativa. Que no es malo en los sentidos de que se tomara en consideración, para dar un ejemplo de cercano y de vuestra región. Naciones Unidas está en Haití desde 1998. Y no se ha ido. En Timor ya se retiraron hace 14 años y gracias a Dios que no hemos tenido problemas. Ahora, el gran debate es, ¿esto fue por el mérito y el suceso del trabajo de SSR? A mí me gustaría decir que sí, porque yo fui el gestor nacional, ¿no? Pero yo creo que nuestra contribución fue insignificante casi, porque éramos una unidad muy pequeña, hicimos esa revisión, ese análisis de lo que ha pasado de mal, que ha fallado en el sector de seguridad, pero como digo, era trajeron un análisis basado en Kosovo y lo quisieron transplantar para Timor. Y el gobierno timorense rechazó mayor parte de las sugerencias. Entonces, esa nuestra gran contribución no ha influenciado mucho en las decisiones del gobierno de Timor. Organizamos, sí, mucho entrenamiento para la policía, para los bomberos, la protección civil. Pero yo diré que la mayor contribución que dio la comunidad internacional para la estabilidad de Timor y sobre todo para el profesionalismo de los servicios de seguridad fue más a nivel de cooperación bilateral, sobre todo con Australia, con Nueva Zelanda, con Portugal. Actualmente la policía timorense es mucho más profesional. Las Fuerzas Armadas también. Por ejemplo, a 15 años atrás, si la policía se encontraba con las Fuerzas Armadas en un bar,
quizá era para andar a piñazada. Era normalísimo haber violencia entre ellas. Actualmente, muy difícilmente, se ven esos casos de disciplina. Se ayudó mucho con el apoyo de Brasil a la creación de la policía militar, que en Brasil se llama la policía del ejército. Y eso introdujo más disciplina. Se creó también la policía, mecanismos de control interno, de investigación interna, que lleva más a más control, digamos así. Pero yo creo que las razones fundamentales de la estabilidad en Timor en los últimos 14, 15 años, en mi modesta opinión, tiene que ver que nuestros líderes y nuestra población ha tenido un trauma muy grande con la crisis de 2006, en que murieron más de 30 personas y muchas propiedades fueron destruidas. Y entonces las personas no quieren más que eso se repita. La propia policía y las Fuerzas Armadas actualmente es muy difícil los políticos manipularen. Por ejemplo, en 2020, el partido histórico, el líder histórico, el comandante Xanana Gusmão, que ha dominado nuestra política, ha perdido el poder. Y la policía y las Fuerzas Armadas no interferieron. Dijeron, mira, perdiste las elecciones, aguarda más unos añitos y candidato otra vez. Entonces, hubo esa interiorización por parte de la población y sobre todo de la juventud y de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía, que no vamos a meternos más en política. Y eso tiene un gran aporte de la población. No sé, quizás lo que voy a decir es una gran ignorancia, pero creo que Argentina pasó por un proceso semejante. Yo no estoy diciendo que Naciones Unidas no contribuyó, pero creo que la gran contribución de Naciones Unidas fue con la intervención militar, crear unos 2-3 años de estabilidad para nosotros podemos reconstruir el Estado y después amadurecer el Estado. Porque yo creo que esa es la función de Naciones Unidas, garantirte una cierta ventana de oportunidad, espacio para respirar, pero después depende de la lideranza del país y de la población del país, que tenga que interiorizar ese concepto de paz y estabilidad, porque tú no puedes imponer ese azar a nadie. Si el gobierno local no lo quiere, es muy difícil. Y entonces yo creo que en Timor tenemos la ventaja de que hubo una conciencia de parte de la lideranza y de la población que tenemos que parar de interferir en las Fuerzas Armadas y en la policía, porque eso puede dar otra vez una guerra civil. Otro factor que ha contribuido fue que a partir de 2008 comenzamos recibiendo bastante dinero del petróleo y el gas natural. Eso también llevó mucho a un desarrollo económico y también contribuyó para bajar un poco las tensiones. En términos de desarmamiento, reintegración, en Timor no ha sido un problema muy grande. Cuando hubo la crisis en 2006, desaparecieron más de 4.000 armas, pero fue hecho un apelo y casi todas ellas fueron devolvidas a la policía, a la Fuerza Armada. En Timor no tenemos un problema de armas con la población. Gracias a Dios que no tenemos eso. También un país bastante pequeño y se controla mejor. Bueno, no puedo decir pequeño porque nosotros somos bastante más grandes que Trinidad y Tobago y existen bastante armas, ¿no? Pero bueno, creo que es más una noción cívica de entregar las armas, ¿no? Y entonces esa sería más o menos la experiencia que quería compartir con ustedes. Espero que tenga sido útil. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Esperamos contarlo el año que viene ya en persona en la República Argentina. El doctor Consani, que conoce a su padre, se esforzó por tenerlo hoy presente y sería un placer que ya esté en los Estados Unidos poder tener la oportunidad de verlo en persona. Ha
Ha sido excelente su colaboración, es parte de ver la cuestión del desarme como un todo y el aporte de las Naciones Unidas, y le estamos muy agradecidos. Bueno, pasamos a la siguiente presentación. El doctor Eduardo Kundins es coronel retirado del Ejército Argentino, es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, con la tesis La participación en misiones de paz de Naciones Unidas y su relación con la política exterior y defensa, el caso de Haití. Es magíster en Estrategia y Geopolítica de la Universidad del Ejército, licenciado en Estrategia y Organización de la Universidad del Ejército y alumno de licenciatura en Ciencias Políticas de la UCA. Es director del ciclo multimedia, programa de radio Cascos Azules, Argentinos en el Mundo en Misiones de Paz, en FM Soldados, que es la frecuencia 87.5. Lo ha sido del año 2008 hasta el presente y nos ha entrevistado a la mayoría mientras estamos en operaciones de paz. Ha sido comandante del Regimiento 15 de Caballería en Mendoza y comandante de la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El tema de su presentación es la República Argentina en misiones de paz de las Naciones Unidas, 1958-20. Gracias, Marcelo. Bueno, ya te anticipo el agradecimiento y bueno, y agradecerles también a todos esta posibilidad, esta bendición. Me voy a dedicar a hablar rápidamente y en 15 minutos espero generar más inquietudes que certeza, lo cual creo que en una universidad es fundamental. Creo que la duda es lo fundamental para querer tener ese apetito por cada uno de nosotros dar propias soluciones. Las soluciones no están fáciles. Quería hacer esta secuencia que cada uno retendrá y alguna con mayor insistencia que el otro, y espero que de algún modo sorprenda. Te pido un clic. Avanzamos. No, al anterior. Va a haber alguna animación, por eso. Acá esto tiene olor a homenaje. Esta es la primera diapositiva que yo presenté unos años atrás, cuando vine de la mano del doctor Ángel Tello. Este doctor Tello, que está totalmente imbricado con la Universidad de La Plata, también los involucra a mis dos colegas. Tanto en el caso de Alberto como el de Javier, han tenido antecedentes, si lo quieren expresar, me encantaría, Alberto. Bueno, muchas gracias. Sí, mi padre contribuyó desde las primeras jornadas con el doctor Tello, en estas jornadas de desarrollo de cuestiones de relaciones internacionales, defensa y misiones de paz. En esta casa. ¿Está bien? Sí, mi padre, otro ámbito, el ámbito de traductorado, fue profesor por muchos años y adoraba esta universidad. Y empezamos con esto porque normalmente es el prejuicio, con una caricatura, de lo que pueden ser las misiones de paz. Esta incompatibilidad absoluta, este realismo, que es una de las vertientes de las relaciones internacionales, con el idealismo, el cooperativismo. Y a mí me gusta este desafío de que hay gente que lo dude. Ojo, que tampoco Naciones Unidas no es la panacea, no es la solución. Los gurúes del management, tampoco resolvieron los problemas empresariales, porque sigue habiendo. Quiere decir que no todos tienen la misma solución. Y vamos a la segunda. Esta foto ustedes la conocen. Este es el submarino San Juan. El papá, ustedes vean que esto yo no lo planeé, ¿eh? El papá y el hijo. Pero hay una foto que ustedes no conocen. Adelante, por favor, un clic. Es esta, montado en un camello. Este mismo muchacho, que fue el segundo comandante del submarino, el que está custodiando, de hecho, de nuestro mar argentino, fue segundo comandante también en un teamsite. Adelante. Está más o menos ubicado por este lugar, donde lo que sobra es arena. Conocemos esos lugares y hemos sido un poco africanos todos. Y creo que este es el compromiso. Dale, adelante, por favor.
Ahora, esta es la misión. Estas son las misiones. Y acá no es chupamedismo, pero acá hay algo que hizo Marcelo. Cuando alguien se atavía con sus mejores galas, esta foto me la mandó él, para entregar las armas. Entrega de armas que él no pudo aceptar porque era la dejación de armas. Porque entregar las armas, acá también está él, ¿eh? A veces había que prender la tele para verlo acá, a Javier. Esta sorpresa que teníamos cuando vamos a Colombia, 40% era personal femenino de las guerrillas. Estas contradicciones. La chica, bueno, a los 43 años mueren todos en Haití, no es gente vieja. El primer bebé que nació después del terremoto. Los padrinos de esta nena que era huérfana. Bueno, estos son misiones. Y si Argentina es pacifista, y alguna vez fue pacifismo activo, adelante, tenemos que homenajear también a quienes nos han precedido. Yo no le puedo contar la historia de cada uno, que me diga Rosas. Bueno, él aprendió a hablar la lengua pampa, y hay algunos caciques que llevan el nombre de él. La historia de cómo paró la cuarta flota cuando iban a las barbas de los paraguayos, por un error que hubo acá en su tiempo, lo salvó este caballero. No el caso de Domingo Faustino, que no lo queremos demasiado, pero su canciller Varela, y lo quiso Drago, y lo quiso Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz. Los estamos honrando nosotros, los estamos honrando. Pérez Esquivel, y una porción muy chiquita, en algún momento que hubo algunos peacekeepers, cuando habían matado el año anterior, en 87, unos cuantos. En este momento hay una enorme, 3.000 más o menos son los muertos en misiones de paz. Argentina, si yo les pregunto, no se sientan mal, no tienen por qué saber. Porque justamente, ¿qué hago yo? Como dice él, hace 15 años, en un programa de radio. ¿Quién me enseñó a hacer un programa de radio? Para justamente tratar de difundir este tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que ¿sabes lo que salvar a mi general cuando venía de... No, y bueno, lo convencimos que alguna vez pueda hablar y contar, porque nos llena de... A mí me llena de orgullo lo que ha hecho él, lo que han hecho cada uno de ellos, lo que ha hecho Marcelo. Adelante. Adelante, Pablo. Un poquito atrás. Esto es un poco la volumetría de lo que fueron las misiones de paz. Cómo hay un Big Bang a partir del 91 y se quintuplican las misiones de paz como solución para la paz del mundo. Naciones Unidas nace después de una guerra, harto de 60 millones de muertos. ¿Pueden los que todavía tienen olor a pólvora querer la paz para el mundo? Bueno, la han querido, más fracasó la Sociedad de las Naciones, la habrán estudiado. Era la imposibilidad de que no existan las guerras. Había decretos, había normas de qué tenían que hacer los ejércitos de ocupación, porque era imposible concebirlo de otro modo que no sean militaristas. ¿Verdad? Y esto es un poco la curva que los invito a seguir, como, digamos, la roja es la de Naciones Unidas, que está en centenares de miles. Ha llegado un momento de máxima, acá ustedes pueden ver cuándo, llegaron a 120.000 peacekeepers. Hay un déficit. Hoy por hoy hay 30.000. Son 30.000 el déficit de cascos azules de Naciones Unidas. Nos estamos negando. Yo lo que le llamo a esto es el síndrome del doctor en el auditorio. ¿Vieron cuando aparece alguien en escena? Imagínenselo. Un médico en el auditorio. Que alguien, algo, bueno, Alfonsín lo decía en sus presentaciones, un médico, y que el médico se haga el tono, médico. Y creo que Argentina se está haciendo la tono. Me parece, ¿no? Porque en un momento dado, cuando nosotros hemos ido copiando la curva de compromiso, lamentablemente es esto, ustedes saben que cuando nació Naciones Unidas, la misión de paz no existía. Esto fue... como la mayoría de los inventos, fueron descubrimientos. Adelante. Adelante.
Esto es un poco la prestación. Un clic más, por favor. Estos fueron los diferentes momentos. El papelón de la humanidad en 1994 con Srebrenica y Ruanda. 100 días que no conmovieron al mundo. Sabemos que la principal abogada que llevó adelante el tema de esos juicios fue Argentina. Que hay un... Búsquenlo en YouTube que lo pueden encontrar. Este papelón que fue para allá para el 90 y... los 94-95, trae el informe Brasil. Una suerte. Y ahora sí, ahora está el Skype. Y una serie de actualizaciones que yo reconozco que hay una suerte de... Bueno, corrijámonos, mejorémonos, hagamos feedback. Adelante. Esto es un poco lo que está tan ignorado, que no se sabe. ¿Podemos? Ahí está. Esto es lo que yo le estaba hablando inicialmente, con un clic más. Vamos a ver acá una dispersión. ¿Cómo, vieron como las vías del tren, cuando estamos, que se van abriendo, el que va doblando? Bueno, ¿cómo nosotros nos fuimos abriendo? Nos hemos desresponsabilizado. A ver, quien ha leído los, quien les interesa Millones Paz habrá leído últimamente en 3 años la República Argentina Defensa ha duplicado la presencia de Misiones en Misiones de Paz. Yo si les preguntara cuánta gente tenemos desplegada en este momento en el mundo, no tienen por qué saberlo porque tampoco hay vocación, no hay voluntad de dar a conocer esto. Tratamos de hacerlo nosotros, pero fracasamos prolijamente. Pongámosle 300. No es que ahora tenemos 600. No, hay 4 misiones más en las cuales 10 personas. Con España, lo podemos ver al final, con España estamos en... Hemos puesto un nombre de la Armada, ya tenemos la Armada, como jefe de misión, como head of mission, entre un conflicto que hay entre 2 potencias nucleares. ¿Me explico? Así como podemos estar orgullosos de un Grossi, ¿cómo se llama el de atómico, ¿no? Instituto Internacional, Papa, Messi, bueno, tenemos también a un jefe de misión ahí. Pero nos hemos dedicado a no comprometer. Adelante. Esta fue una fotografía del 2005, cómo estamos en esto que a veces nos gusta estar en el ranking, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuánta gente teníamos? ¿Cuánto? Esto era plena desgracia de Haití. Como de algún modo Sudamérica se unió y ahí descubrimos que hay más cosas que nos unen que nos distancian. O iban a ser los extranjeros, los nepaleses, los jordanos, no nada contra nadie, pero no Sudamérica la que se iba a comprometer en salvar al hermano haitiano que estaba en pérdida. Adelante. Esto también es otra muestra de cómo es cuantitativamente, cómo fuimos evolucionando hasta de ser los primeros durante bastante tiempo a ser los que hoy van a la cabeza es Uruguay. Hoy tenemos contingentes importantes en el Congo. Adelante. Y esto nos lleva a esta situación que nosotros con muchísimo optimismo presentamos. Esta es nuestra gente en el mundo. Cuando el embajador Orton nos hablaba de Timor, tuvimos gente en Timor. Me acuerdo una, yo lo llamo a las 12 del mediodía, un sábado, y estaban, no venía, era un teniente de comunicaciones que estaba en, claro, eran las 12 de la noche del otro lado del mundo, y estaban brindando como brindan. Es difícil también festejar Navidad con los musulmanes, pero se suman a la fiesta, y ese intercambio es maravilloso. Yo pierdo a mi madre en una misión en el desierto, en el Sahara, y la palabra más balsámica se le escuchó en islámico. Reconfortaba y a veces llama la atención. El otro día estuve en una conferencia con un hombre de judío y mi hijo por escuela judía y todos, todos felices porque este respeto por cómo piensan, por cómo son, por cómo hacen las cosas es una maravilla que nos acerca. Bueno, un instructor en Chile, yo tengo una fuerza multinacional con Chile. Nos pusimos los vehículos, pero bueno. Y estamos con los hermanos chilenos, estamos con los hermanos brasileños. Y ellos nos mandan, nos conocemos, nos hablamos de fútbol, eso sí, por supuesto. Con Líbano nos da la mano y estamos ahora en UNIFIL. Estas son las misiones nuevas. Acá en Pakistán,
en Colombia. ¿Qué les voy a contar acá? Porque más conocen Colombia. Bueno, esto es, y también en rojo están nuestras gendarmerías cuidando las embarcaciones. Nos llama la atención porque si bien lo exterior quedó reservado para lo verde, lo militar, son ellos los que mejor hacen esa tarea. Adelante, ya vamos terminando. Les quiero contar cómo he presentado esto en un momento dado. Esto arriba, lo que no se lee, es sustitución de exportaciones. Cuando yo ya no tengo argumento de explicar que las misiones de paz son commodities, que quieren, adelante. Lo explico de este modo. A ver, acepten que nosotros no solamente podemos llevar al mundo cosas, sino hay una expertise. Es como si tuviéramos los mejores cardiólogos del mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a esconder? No. Tenemos una obligación moral de salir a colaborar. La inserción en el mundo no debe ser solo comercial. A veces yo lamento que nuestra Cancillería muchas veces establece una mejor relación con un país con la que podemos hacer un intercambio comercial superavitario. ¿What? ¿Cómo es eso? Porque en algún momento vamos a ver acá otro tema. Es un medio de cambio. Normalmente, en Argentina no tanto, pero en el resto del mundo, lo militar, nosotros sufrimos bastante que ahora, justamente, esta desgracia de la guerra entre Rusia y Ucrania, qué mejor oportunidad para que un militar pueda explicar lo que es una maniobra operacional, los objetivos, el método final deseado, y ese tipo de cosas que no hay ámbito para poder explicar, lamentablemente, y que las guerras nos van cambiando, y como también decía Juan Arena, teníamos las preguntas, teníamos la respuesta y nos cambiaron la pregunta. El mundo ha cambiado lamentablemente. El 17 de julio y creo que el 18 de marzo de los años que fue la Embajada de Israel, porque eso lo vemos después. Bueno, adelante. Adelante. Qué bueno sería saber que si nosotros nos va, si la defensa es conjurar las amenazas que vengan de afuera, conocer cómo piensan los de afuera. Hay modos en que a nosotros nos sorprende, venimos con la cabeza cambiada, de cómo piensan los que no son argentinos, los que son latinos. Adelante. Si no nos tenemos que circunscribir solamente a lo único que podemos apreciar, papas, limones, soja, Messi y alguna cosa más. Creo que podemos servir al mundo con alguna otra cosa. Adelante. Acá hay una anécdota en que un día, por supuesto pidiéndole por el Fondo Monetario que nos ayude, le pedían a Merkel le dice, bueno, sí, ustedes también ayuden, no, le dice a Mauricio, y se queda sorprendido y dice, ¿nosotros con qué? Somos los motos de hambre en Mali. El problema de Mali es un problema europeo, no es un problema africano solamente, es un problema en que la extorsión que a veces hace, a ver si lo digo, sí, lo voy a decir, Marruecos respecto a que abre o no abre, y se inunda el Mediterráneo de gente que va a morir en las chalupas, habría que verlo. Entonces, Europa tiene ese problema. Ustedes, los que han viajado, los que hemos viajado, cruzamos la calle en Madrid, Londres, y cruzamos con gente ataviada, islámica, porque las metrópolis africanas son las capitales europeas. Es el costo del éxito que han tenido cuando a sangre entraron en África. Eso lo sabemos. Adelante. Esto que les decía, la canciller no puede alentar una política exterior por intereses. Y aparte no alienta a que puedan estar trabajando en ámbito internacional. Adelante. Y nos cuesta bastante también. Bueno, hagamos un clic grande. Bueno, lo que les decía, un chico muerto en Berazategui es lo mismo que un chico muerto si levantamos las banderas de los derechos humanos, ¿no? Un chico muerto en Berazategui, en Somalia, es lo mismo. Es una vida. Adelante. Yo digo que esto es un atrevimiento mío, digo, más grande de tu mundo, las inventamos nosotros, las misiones de paz, porque lo que hizo Saavedra de poner en los foros a los diplomáticos para que parlamenten, pero en el terreno la Comisión Militar Neutral. Yo esto lo aprendí de nuestros hermanos chilenos cuando los tipos se jactan y me avivó a mí también que las primeras misiones hicieron antes de Naciones Unidas. Claro, una Comisión Militar Neutral
en Paraguay, tratando de que no se maten los hermanos bolivianos con los paraguayos. Nos llena de orgullo eso. Adelante. Bueno, digamos, esto es un poco... Discúlpenme, yo por eso tengo un programa de radio, si no, imagínense las ganas que tendría de seguir hablando acá, pero no puedo. Bueno, estos son el decreto 864. Cuando hablaba Orton de Timor, hubo un gendarme que estuvo y tiene 10.000 anécdotas que no se las voy a contar si no escuchan cajos. Adelante. Bueno, lo de las plantas fotovoltaicas no es plata. Hay un reembolso. Naciones Unidas paga. De algún modo, creo que el mejor entrenamiento que reciben nuestros pilotos de Fuerza Aérea, pilotos de helicóptero, lo logran en Chipre sobrevolando. A mí me encanta que los ingleses que están abajo en una parte de la línea estén escuchando que una pala de helicóptero argentino esté sobrevolándole las cabezas. Discúlpeme, esto no tendría que haberlo dicho. Pero va, es algo así. Adelante. Adelante. África, Salvador, no te lo dije. Listo, vamos a la última. Yo lamentablemente les anticipo que esto va a ser una realidad. Y acá viene lo otro. El 17 de julio del 94 y el 13, creo que era, de marzo del 92, el enemigo, los que pusieron las bombas en la embajada y en la AMIA, durmieron con nosotros. Dormimos con la gente. Lo mismo en Niza, en Bruselas, en el puente de Londres, en, bueno, en todos los lugares. No vinieron avanzando con la bayoneta a vestir, no. Fueron guerras diferentes. Qué difícil es tratar de pacificar guerras que no vienen reguladas. La guerra cambió, las misiones de paz. Así que el que quiera sacarse una foto en algún puesto del sol, porque los españoles también lo tuvieron en Atocha. La noche anterior, quien puso la bomba a la mañana, ¿se acuerdan? Temprano, durmió con nosotros. No lo pudimos detectar. ¿Y eso es guerra? ¿No es guerra? Es seguridad. Cuando estaba impactando el avión en el piso 103, creo que era. Era guerra, era un problema de los bomberos. ¿Se acuerdan? Están las fotos de los... Adelante. Bueno, esto es otra cosa. Orgullosísimo de saber que somos baratísimos. Porque ustedes saben que en un cálculo hay un... El que tenga interés, después yo les hago legal. Son $60 por año que le sale al argentino pagar por la defensa. ¿Cuál es? No, somos económicos. Por eso la soja es barata y con los chinos compran soja. Nosotros somos baratos, tenemos un almirante entre dos potencias nucleares que se van a las manos en cualquier momento. Bueno, me llena de orgullo. Y esto es un poco lo que hay. Dale otro más. Sí, claro. Y esto, yo no lo voy a mortificar escuchando lo que dice cada uno, pero esto es un poco lo que hemos ido. Ah, ven, acá. Después pregúntenle del Papa acá a Javier. Todos los que han hablado y de algunos nos han piropeado. Esta es la hermana Guadalupe que está en Alepo, en Siria, la gente de Colombia. Los dos hablaron, pero bien. Este es un montonero que fue con nosotros a la radio, está de vuelta. Tipo. Si no hay fuerza armada en un país, no es país. Bueno, esto es un poco lo que tratamos de difundir. La última. Esto también es un ejemplo de lo que tratamos de hacer. Este es el embajador de Egipto, este es el anterior. Estos son los. No podemos juntarlos, son los representantes de. Salen Bashir, creo que vino acá. Ah, y el homenaje, acá no sale. No se le ve la cara. Saponaro, Suárez Saponaro, alguien lo tuvo en la Cátedra Libre del Sahara Occidental, que también lo descubrimos y fue gratísimo, él escribió dos libros, etc. Acá lo decapitaron, pero no solamente eso. Acá está. Ahí está. Bueno, creo que la última. Esta es la distribución. Nos sorprende que queríamos que desfilaran y empezaron a darnos el ejemplo los peacekeepers, los boina azul, que empezaron a desfilar el Bariloche. Ah, bueno, esto sí. La necesidad de marketing, ustedes sabrán comprender, y estos son los premios que ganamos en 15 años, y esta es la historia, y ahora ya tenemos un problema, somos un montón, lo cual quiere decir que hay gente que adhiere. Adelante. Ahora, ¿qué hago yo haciendo un programa de radio?
Gracias a todos ustedes, gracias Marcelo, gracias a esta posibilidad de contarles esto que hemos hecho. Siguiendo con la lógica de la exposición, vimos primero el tema de la cuestión de la reforma del sector de seguridad, de la participación del actor civil, representante del gobierno local en tiempo oriental. Vimos la introducción del doctor Bulls de la República Argentina en las misiones de paz, y ahora en una de las filminas el doctor Cundis ponía que el prestigio del aporte argentino. Ahora vamos a entrar a un escenario en el cual la Argentina está orgullosa de que su aporte ha tenido resultados positivos, lo cual no es fácil en las misiones de paz. O sea, no es sencillo tener una continuidad en distintos escenarios y ser exitoso en el mismo espacio de trabajo. Este espacio de trabajo es lo que es un instrumento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el programa de desarme, desmovilización y reintegración. En algunos casos suma una R más, que es repatriación, como era en la República Centroamericana. Este programa nace en el año 1989, con la misión ONUCA, del cual el siguiente orador es uno de los integrantes de ese DDR, de cuando nace el DDR de Naciones Unidas, que nace con la participación de la República Argentina. El magíster Alberto Gianola Otamendi es capitán de fragata retirado de la Armada Argentina, es magíster en administración de educación de la Universidad Torcuato de Itela, tiene un posgrado en dirección de organizaciones del Instituto Naval, es profesor superior de la UCA, licenciado en sistemas navales, es capitán fluvial y capitán de ultramar de la Marina Mercante, ha sido comandante de la lancha patrullera Concepción del Uruguay en la misión ONUCA en el año 1989, comandante de la agrupación Lanchas Rápidas en Ushuaia, se ha desempeñado como Team Performance Coach para equipos de admisión de la Universidad Austral. Y es autor de las publicaciones o del libro Aires de Guerra sobre las aguas de Tierra del Fuego, libro sobre el conflicto con Chile en 1978, editado por el Instituto de Publicaciones Navales, y del glosario marítimo de bolsillo castellano-inglés, English-Spanish. Y actualmente se desempeña como instructor invitado en el programa, en el curso de DDR de las Naciones Unidas, en el Centro de Formación para Misiones de Paz en Caicos. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. ¿Me pones ya, por favor, la última de las tres? Aquella de esa. Bueno, buen día. Yo, pasarla si querés, poner la proyección. Mi participación pretende ser breve y solamente quería mostrarles un caso de una operación muy particular de lo que se llama DDR, que es desarme de grupos o beligerantes o de personas en integración de grupos beligerantes, desarme, desmovilización, y la R es por reinserción, después se cambió, es reintegración a la sociedad. Como ya el mismo nombre lo propone, no es una tarea, sino que es un enorme plan que tiene una extrema complejidad. Desarmarlos, desmovilizarlos, es decir, sacarlos de esos grupos de beligerancia o contingencia y volverlos a poner en la sociedad en un ambiente de legalidad y participación civil no violenta. Muy ambicioso. Ahora, las misiones de paz no tienen mucho sentido si no tienen eso. Es decir, lo que empezó siendo en el 89, y pensemos que las misiones de paz empiezan en el 49, lo que empieza en el 89 como primera misión termina siendo una necesidad que se evalúa como realmente la esencia de toda misión. Es inútil que yo mande tanques, aviones y tropas a separar a dos personas que se están peleando si no reduzco de alguna manera la causa de la pelea y no desarmo su espíritu de beligerancia, de pelea. Si yo
los puedo mandar los boxeadores a sus rincones durante un minuto, pero donde el referee se da vuelta van a volver a pelearse. Eso es lo que hay que proponer, sacarse los guantes, enfriarles la cabeza, proponerles una acción donde puedan trabajar en conjunto. Eso es DDR, es mucho más complejo que un mero pensamiento académico, y la puesta en tierra de eso esencialmente lleva a Fuerzas Armadas, que son las que están pisando el barro del conflicto, entienden el conflicto en su sentido humano, entienden el espíritu beligerante, pero también entienden la concepción diplomática y política que está atrás y los pueden llevar a dialogar. Y además agregar ingeniería, infraestructura, educación, como de alguna manera vamos a ir viendo, para darle una solución de fondo a los problemas. En el 89 empieza una misión de paz que empieza casualmente en América Central. Es una de las regiones del globo teóricamente más pacíficas del mundo porque tiene menos conflictos internacionales. Sin embargo, tiene muchos conflictos internos. Es muy belicosa internamente. Está inspirada en un tratado de los 5 países de Centroamérica que se llamó Esquipulas II, y ese tratado entre los 5 estados propone una pacificación en términos de que las guerrillas entre Nicaragua y El Salvador se contuvieran internamente y no colaboraran entre sí. Ya el aislamiento de los grupos guerrilleros significaba toda una misión de paz, para lo cual se establece una fuerza internacional. Fuerza que iba desarmada, éramos muy poquitos, íbamos completamente desarmados. Solamente un uniforme que lo habíamos diseñado para el lugar, por zona muy cálida y húmeda, así que íbamos hasta en bermudas, verdes, como todo lo militar, pero bermudas. Cascos azules, o mejor dicho, boinas azules, un chaleco azul y todo el resto pintado de blanco. A meternos entre las guerrillas sandinistas o de frente Farabundo Martí. No era fácil. No era fácil porque algunas de esas guerrillas tenían componentes que habían sido guerrilleros en Argentina. Así que no nos miraban a los militares argentinos con los ojos imparciales. Habían peleado acá contra las fuerzas del orden en Argentina. Sin embargo, esta misión de ONUCA, Organización de la ONU en Centroamérica, tiene varias peculiaridades. Primero, es la primera misión de las Naciones Unidas que invita a integrarse con un componente naval, marítimo. Y Argentina es la primera nación del mundo que pone un componente naval al servicio de Naciones Unidas. La primera es en la historia. Puramente Naciones Unidas. En la Guerra de Corea hubo parte marítima, pero respondían a sus mandos, a sus países, colaboraban con un bloqueo a Corea, pero no eran de Naciones Unidas. En Cuba, cuando fue la crisis de los misiles, la OEA puso una fuerza naval, Argentina participó, pero no respondía a un mando de la OEA. Nuestro grupo naval argentino respondía a la ONU. Se bajó la bandera argentina, se hizo bandera ONU. La tripulación era argentina, pero teníamos la escarapela argentina a un lado y la de la ONU en el otro. Fue la primera misión de Naciones Unidas orientada al desarme, la desmovilización y la reinserción. Es una de las pocas misiones de Naciones Unidas, misiones de paz, en la historia que fue exitosa. Fíjense que hay muchas que todavía subsisten porque no han logrado el efecto final, como decía, el objetivo final de la pacificación definitiva. Esta lo logró. Fue eficaz. Y fue eficiente porque en términos de escala y en términos de costo, fue una misión muy reducida en inversión material, fue muy reducida en intervención humana, y fue exitoso. El costo-beneficio fue muy alto, el beneficio a muy bajo costo. Tuvo además dos peculiaridades. Había componentes privados integrándola. El componente sanitario inicialmente fue un hospital privado alemán y después fue reemplazado por un hospital o una unidad sanitaria de la propia Armada Argentina con médicos y enfermeros, reducida pero también eficaz y muy bien distribuida. Y el componente aéreo era inicialmente una compañía privada a la que la ONU le contrató servicios. Aunque casi todos los pilotos eran chilenos y peruanos, pilotos militares retirados, la compañía en sí era privada. Una peculiaridad de Naciones Unidas, fue una, de alguna manera, muy ecléctica, muy, muy rara esta operación. Adelante. Bueno, a ver, puedo pasar una más. Estamos ubicados en Centroamérica, los países centroamericanos. Básicamente estamos... firman el tratado, estipula, lo firma Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala para pacificar esta región.
focalizada, por lo menos nuestra participación naval, estaba en el centro, acá se corrió el óvalo, estaba acá en el centro del dispositivo. El bloqueo se estableció a nivel de Honduras para evitar el tráfico entre Nicaragua y El Salvador, el tráfico de tropas insurgentes, la logística, la evacuación sanitaria y el rearmamentismo. Y nosotros nos tocó, como grupo naval principal, o único en realidad, pero grupo naval, y fue parte principal del despliegue, bloquear, una más por favor, el Golfo de Fonseca, que está en el Océano Pacífico. Teníamos base en el puerto de San Lorenzo, que es Honduras. Alojábamos en un campamento, en realidad era un motel, que nos había cedido medio motel, en la frontera con Nicaragua, muy cerca de la frontera con Nicaragua, en Choluteca, y esta era nuestra área de operaciones. Una más. Establecer un bloqueo para que entre Nicaragua y El Salvador no hubiera tránsito de embarcaciones furtivas, que son muy rápidas, hechas sobre troncos con motores fuera de borda, o balsas con motores fuera de borda. Toda esta zona es selvática, se llama manglar porque es la selva que intrusa la zona intermareal entre la marea baja y la marea alta del mar. Entonces desarrolla una enorme vegetación de muchas raíces prácticamente intransitables, excepto los grandes ríos, como el río Estero Real, que entra bastante adentro en el noroeste de Nicaragua, el río Coajuarán, que hace de límite entre Honduras y El Salvador, que es poco navegable por embarcaciones grandes, pero sí por chalupas y embarcaciones chiquitas. Era un foco sedicioso muy fuerte, este era otro foco muy grande del sandinismo. Y toda esta zona además tenía una particularidad extra, que era todas estas islas están en disputa litigiosa entre los tres países. Con lo cual, al conflicto que íbamos a atender, había otro superior, que era el diplomático entre estos países que estaban en algunos momentos peleando por estas islas, o disputándolas. Pero a mí me tocó inclusive pacificar una escaramuza entre embarcaciones de los dos países, que no era parte de mi mandato, pero a diferencia de lo que pasó en Ruanda, decidimos intervenir y mediar entre ambas flotillas. Adelante. ¿Cómo nos organizamos para esta misión? Esta es la medalla que Naciones Unidas nos dio al final. Son todas muy parecidas, excepto los colores. Organización de Naciones Unidas en Centroamérica. Tenía una organización civil, como todas las organizaciones de Naciones Unidas, que es la que ejerce la conducción superior y política. Estaba en Tegucigalpa, capital nacional de Honduras. Tenía un grupo de observadores militares. Estos observadores eran internacionales, oficiales y jefes de Fuerzas Armadas de distintos países: Suecia, Noruega, Canadá, Venezuela, Argentina, Italia, España. Después tenía un grupo de operaciones terrestres que hacía el bloqueo de las rutas para también confiscar lo que iba por camión o vehículos en las rutas principales. Básicamente era Policía Militar de Venezuela e Infantería Marina de España. El grupo naval, que era el nuestro, que hacía el bloqueo marítimo en el Océano Pacífico. Un grupo aéreo, que estaba con esos helicópteros típicos de Vietnam. La zona parecía mucho a Vietnam. No sé si alguna vez vieron Apocalipsis Now, ¿vieron la película? Bueno, es un clásico del cine. Era muy parecido, todo. Bueno, teníamos un hospital que era en realidad un grupo sanitario de la Armada, 4 médicos y 4 enfermeros de distintas especialidades médicas. Estos estaban en Tegucigalpa, la capital, en el headquarters, o sea, en el cuartel general, más un médico y un enfermero desplegados en Nicaragua para asistir al grupo español que estaba ahí, y otro grupo equivalente y otro grupo que estaba con nosotros en el centro de operaciones navales, que, como dije, estaba en el puerto de San Lorenzo. Adelante. Estas eran las lanchas. Fíjense, estas son las lanchas que tenemos en Argentina. Hay 4 de estas embarcaciones, normalmente con 8 tripulantes. Así operan en Ushuaia, en el canal Beagle. Se desplegaron en el año 78 por el conflicto con Chile. Se desarmaron, se pintaron de blanco. Ven que le sacaron las ametralladoras. Se pintaron de blanco y con símbolos de Naciones Unidas por todos lados y bandera de Naciones Unidas, desplegaron en el Golfo de Fonseca, en Centroamérica. Adelante. Tiene la bandera, así formamos, éramos solamente 31 hombres, 4 lanchas,
cada una con 6 tripulantes, 2 oficiales y 4 suboficiales, todos técnicos, un comandante de grupo, un grupito de logística para hacer todo el mantenimiento de esas embarcaciones, que es importante porque tiene mucha tecnología, y el equipo de apoyo sanitario. Con este grupo nos integramos al grupo de observadores militares, que en nuestro campamento eran 8, como les dije, esos países que les mencioné antes, que es oficiales canadienses, españoles, suecos, noruegos, venezolanos y algún otro que venía esporádicamente. Con ellos hacíamos las patrullas, con ellos hacíamos las inspecciones, con ellos hacíamos la inserción en los ríos y en los puertos y la verificación de todo el material de estos países y de estos grupos. Adelante. Bueno, este es un grupo, este es un despliegue, estamos saliendo de uno de los ríos, siempre con el auxilio antes o después del grupo de helicópteros, que además hacían la inteligencia previa de los despliegues en la región. No íbamos armados, así que tampoco podíamos someternos a muchas sorpresas. Acá tenemos las 4 lanchas ya desplegándose, cada una a una, o previo a desplegarse cada uno a un área específica de patrulla. Patrullábamos todos los días del año, durante 2 años, día y noche había como mínimo una lancha operando, normalmente 2 y a veces las 4. Todo el tiempo en el Golfo, una lancha como mínimo estaba. Este era el grupo de oficiales, nuestro, la ceremonia X. Adelante. Importante, las lanchas fueron llevadas desde Ushuaia hasta Centroamérica por un buque argentino. Un buque que además había sido diseñado y previsto con una capacidad muy importante, que eran grúas muy poderosas que levantaban las 30 toneladas de la lancha y tenía alojamiento en bodega para llevar las 4 lanchas en simultánea, o tanques, o vehículos pesados, o logística pesada. Esos barcos, uno incluso se perdió en Malvinas, pero se habían pensado para toda la logística Patagonia. Pueden quedarse en la playa sin agua y bajar insumos para las comunidades de la Patagonia, cargar ovejas y más. Así fueron pensados a fines de los 70 y se usaron durante mucho tiempo para eso. Hoy ya no los tenemos. Bueno, esta es una muestra de lo que se hacía en el terreno. Esta fue una entrega de armamento de uno de los grupos en la frontera entre Nicaragua y Honduras, al costado de una ruta. Estos son veedores de Naciones Unidas, civiles. Esta es la custodia, y sí estaba armada porque había demasiado armamento como para protegerlo, había todo un dispositivo de seguridad. Esta es toda la comunidad de la región que venía a presenciar justamente el desarme de los grupos guerrilleros. Este es el armamento confiscado, ven las acuestas, las terrenas pesadas y otras comunes, algunas en estado bastante calamitoso, pero eran las que usaban. Los conflictos posteriores a esto son importantes porque cuando un grupo grande se desarma, los grupos colaterales quedan a veces trabajando por su cuenta, ¿no? Entonces, en la zona sur de Honduras, que no participaba en ninguna guerra, pero sufría consecuencias porque asaltaban las casas, robaban los ganados, hacían cuatrerismo, mataban a la gente de las estancias y demás. Esto significó un progreso sustancial para la zona. ¿Otra? Les decía al principio, desarme, desmovilización. Desarme es apenas la primera etapa, muy compleja, pero quizás la menos compleja. La desmovilización final de los grupos es mucho más complicada, y la reinserción o reintegración, como se llama ahora, con todos los aspectos legales que conocemos bien en Argentina, es muy, muy complicada, de muy largo plazo. ¿Otra? Por eso, ustedes lo pueden ver y analizar desde el punto de vista académico, está bueno que lo piensen en sus dificultades, que lo desarrollen y que traten de ver la diferencia entre la elaboración intelectual a la realidad de la puesta en vigor en una sociedad complicada, llena de pobreza y de muchas necesidades, y de violencia generacional, ancestral. Reflexiones que quiero dejar es que esta en particular fue una misión coordinada en múltiples ambientes, tierra, mar, aire, como les mostré. No es solamente mandar un grupito de boinas celestes, involucra una operación enorme. Esa operación, para tener ese despliegue, necesita un enorme apoyo político y social. Yo no puedo mandar al terreno, a ningún país del mundo, una misión de negociación si la política del lugar y la sociedad no los admite y los reconoce como negociadores válidos. Si es un grupo intrusivo más, si es un grupo que viene a poner una planta de bota de imperialismo o va a participar defendiendo a un grupo o al otro,
pierde el crédito que tiene que tener Naciones Unidas. Y además pierde todas las condiciones de seguridad y negociación. La logística, fíjense, es impresionante. Por más que sean 4 lanchitas, es impresionante. Y la base de cualquier tarea que hagamos, cualquier empresa necesita logística. Cualquier acción o decisión política implica logística, implica recursos, implica asignación de medios, de plata y tecnología. Las misiones de paz, acá, misiones de paz son operaciones militares, cívico-militares, político-militares, militares, porque lo militar es político. Por esto también, de que es político y que es social, la inteligencia que tengamos es fundamental. La inteligencia es relación con la policía local, relación con los grupos locales de la sociedad, recibir información, saber procesarla, saber analizarla. Eso es inteligencia. Bueno, justamente en estos días, uno de los evangelios de la lectura diaria, por lo menos para los que somos católicos o cristianos, son las bienaventuranzas, ¿no? Una de las bienaventuranzas, la recordar, es felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y creo que eso es un poco nuestro deber de cada día, y es también el deber y la obligación que se nos impone a los militares en todo momento. Bueno, nada, les quería comentar que esto, en algún momento pude escribirlo justamente por ser una operación que tuvo mucho valor histórico. Adelante, por favor, en un artículo de una revista bastante publicada. Esta foto que nos la sacó un helicóptero de las Naciones Unidas, estaba atrás, vieron como a veces algunos tienen la foto del presidente o del papa, lo que fuera, esta es la foto que tenía en la cabecera el escritorio principal del secretario general de Naciones Unidas, el señor Boutros Ghali. Decía, y cuando uno iba, y esto me lo contaron diplomáticos no argentinos, decía, esta es la primera misión en que desplegamos una fuerza naval. Esta es nuestra fuerza naval. Después decía que Argentina, ¿no? Esta es nuestra fuerza naval. Y que esta nos salió bien. Eso es lo que decía el secretario general de Naciones Unidas a sus invitados. Adelante. Como le decía, DDR implica mucho más. En Haití desarrollamos apoyo a las escuelas. Porque había, como bien decía el señor coronel, había enorme cantidad de gente sin trabajo, de gente en extrema pobreza, mucha violencia. Tras ello un terremoto, tras ello un tremendo huracán, entre los dos más de 300.000 muertos. Eso dejó enorme cantidad de chicos, además de todo, huérfanos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Los ponemos en un campamento y les damos arroz? ¿Solucionamos con el arroz? Entonces hicimos carpas donde empezamos a montar con un sacerdote que hablaba español, era nuestro intermediario, y creol. Él propuso, y nosotros le dimos el apoyo, escuelas para los chicos huérfanos. Y ahí viene a caballo con todos. Con esto termino, les quiero agradecer la atención y quiero que se queden con eso. Las misiones pueden ser exitosas, incluso con pequeña magnitud, pero implica una fuerte decisión política, como decía el señor coronel, de la República, implica tecnología, implica logística, implica tener gente que esté dispuesta a meterse hasta acá en el barro o hasta acá entre dos tiroteos, o entre dos fuerzas tiroteándose. Y eso no lo podemos hacer con gente de la calle, del común. Necesitamos Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas capacitadas, no cualquier cosa. Gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver. Seguimos con esta lógica. Acabamos de ver la exposición de cómo nace el DDR de Naciones Unidas, en la cual Argentina tiene una participación trascendente. Ese DDR fue exitoso, esta misión fue exitosa para la región. Y ahora vamos a ver la presentación del general de brigada retirado, licenciado Javier Pérez Aquino, que es convocado por la República Argentina para participar nuevamente en un proceso de DDR en Colombia, para liderar. El general Pérez Aquino realizó estudios superiores de estrategia y defensa en el país, en Brasil, Estados Unidos de América y en la República Popular de China. Es licenciado en estrategia y organización, y especialización en conducción y gestión de estrategia y oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino. Fue comandante de la 12ª Brigada de Monte y comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido de
ejército argentino. En 1994 se desempeñó como observador militar en la misión de Naciones Unidas en Irak y Kuwait. En el 97 realizó el curso de instructor de Naciones Unidas en el Centro de Entrenamiento de Naciones Unidas, CAECOPAS. En 2017 realizó el curso de comandante de fuerza en el Cuartel General de Naciones Unidas, en Nueva York. En el año 2018 fue cursante y expositor en el curso de mediación de cese del fuego en el Centro Internacional de Defensa de Noruega, OSLO. Fue seleccionado para ser jefe de observadores en la misión de Naciones Unidas en Colombia para la verificación del cese al fuego y dejación de las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde el 16 de junio de 2016 hasta la recepción de la última arma, el 25 de septiembre de 2019. A partir del 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, fue pedido por el presidente de Mozambique para desempeñarse como jefe del grupo de asesores para el proceso de paz entre la Resistencia Nacional Mozambicana y el gobierno de Mozambique. En estos momentos es profesor titular de la materia de operaciones en la Escuela Superior del Ejército Argentino. ¿Sí, no? Bueno, muchas gracias. Simplemente me puedo levantar, porque estoy bastante incómodo, y aparte medio de costado. Pero bueno, buenos días, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un placer contar un poco lo que he vivido y tan apasionadamente en este proceso de paz en Colombia, y más a gente joven, que también lo conozco. En general, para YouTube no lo ven, sino no está parado. Pero se puede poner más acá en el centro. Bueno, no, primero tapar, fíjate acá, vamos a adaptar. Bueno, les cuento, primera foto que quiero poner en esta exposición, es más fotos que otra cosa, para que ustedes se puedan meter un poco en lo que hemos vivido, lo que hemos estado en el proceso de paz de Colombia. Esta foto, ¿por qué la muestro? Porque cuando hablamos de la FARC, ustedes son jóvenes y la habrán escuchado, pero cuando hablamos de la FARC, estamos hablando que fue creado, se formó el año 1964, pero era un ejército realmente. El ejército de la FARC era realmente una fuerza organizada, equipada y con mucha disciplina. Era esto, fíjense el control que tenía sobre la población. No era un grupito de 5 personas haciendo ruido, realmente era un ejército. Pasamos a la próxima. Y ese es el control que tenía en el año 98. Fíjense, prácticamente controlaban el territorio colombiano. Se decía que nadie podía salir de una ciudad si no era, corría grande riesgo de ser secuestrado. Y estuvo a punto, dicen, de caer Bogotá, de que la FARC cumpla con su objetivo, que cuál era el objetivo de la FARC, era la toma del poder por las armas, la toma de Bogotá. Y según dicen los especialistas, estuvieron muy cerca. Eso eran las FARC. Pasamos a la próxima. Y acá vemos más o menos la evolución de la FARC. Fíjense que al principio no tuvo gran cantidad de efectivos y casualmente en los años 90, ¿qué le dicen los años 90? 80, digo, los 80 en Colombia. ¿A alguien se le ocurre algo? Narcotráfico. Narcotráfico casualmente empezó a aumentar los efectivos y con los efectivos el poder de combate de la FARC. Fíjense, lo que habíamos dicho antes, el control en el año 98, fíjense, a fin del siglo pasado, más de 20.000. Acá los números son muy variados, pero más de 20, 25 mil hombres y mujeres en armas. Eso era la FARC en aquella época. Pero a partir de ese momento, cambio de política, decisión política en Colombia, hubo operaciones militares que han disminuido notoriamente la capacidad militar de la FARC y llegamos hasta el 2012. ¿Uno más? 2012 ya con la FARC muy disminuido su capacidad militar, con aproximadamente 6.000 hombres y mujeres en armas. Eso es un poco la introducción. Pero no quiero dejar de explicarles un aspecto, ¿no? Colombia, y me encantaría tener 10 minutos más para explicarles la dinámica de violencia de Colombia, que es histórica. No es solamente la FARC. Ya en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, ya hubo una guerra de los mil días, etcétera, etcétera. Y de cuando nacieron las FARC, a continuación nacieron gran cantidad de grupos armados marxistas, tanto sea el EPL, el ELN, el M-19, que el actual presidente, Gustavo Petro, es ex guerrillero del M-19, que entró en proceso de paz en los años 90, bueno, Quintín Lame, varios más, además de los que ustedes conocen, los narcotraficantes, paramilitares y otros grupos más. Eso es Colombia. Eso era y en gran parte es Colombia. Sigamos.
Bueno, una cosa que siempre más ustedes, Relaciones Internacionales, se preguntarán, pero ¿cómo llegaron? Yo también me preguntaba, ¿cómo hicieron para llegar a sentarse a realmente a hablar seriamente? ¿Por qué? Porque antiguamente habían tenido otros grupos armados, se sentaron a hacer procesos de paz y tuvieron éxito, algunos, pero con la FARC nunca, nunca habían tenido éxito. ¿Qué pasaba? Primero, por supuesto, la situación internacional ayudaba mucho, la decisión política, que es inevitable para lograr, pero también el empate estratégico. Antiguamente, y hasta lo decían charlando con la gente de la FARC, decía, éramos muy soberbios, teníamos mucho poder. Nosotros sí, nos sentamos a charlar, pero para perder el tiempo, realmente. Es decir, tuvieron que lograr el empate estratégico, como decían ellos, para que realmente se sienten a hablar. Porque imagínense, nadie se sienta a hablar si cree que tiene el poder para lograr el objetivo. Bueno, evidentemente lograron disminuir con operaciones militares la capacidad militar de la FARC y ahí sí se sentaron a hablar. Bueno, sigamos. Hasta vos. Bueno, y acá vemos, ya vamos a ver cómo fue. Dijimos 2012, se sentaron a negociar en La Habana y ya en el año 2016, 4 años, que parece mucho, pero no es tanto para 50 años de guerra. Lograron la confianza lentamente y la verdad se sentaron a hablar y ya en 2016 le pidieron a Naciones Unidas una misión de paz para cuando empiece el acuerdo final. Ya lo vamos a ver, pero no se tenía la fecha todavía. Vamos a ver después la característica de este pedido, que lo hicieron, el pedido ya armado, los colombianos. Se firmó el 29 de septiembre en Cartagena, nomás. La verdad que fue una cosa fantástica, increíble, todo es blanco, estaba también nuestro presidente, todo el mundo estaba ahí. Pero ¿qué pasó? A los 4 días cayó el tsunami, sí, sí, por favor, el tsunami, y se hizo un plebiscito. Y el plebiscito ganó por nada, por 50.000 votos que no estaban de acuerdo con el acuerdo de paz, valga la redundancia, y se fue todo abajo, nadie sabía qué hacer. Gracias a Dios se mantuvo el cese del fuego. Por favor, una más, otra más y otra más. Se hicieron algunas modificaciones de este acuerdo y se mandó al Congreso, lo refrendó el Congreso y ya empezamos el 1 de diciembre a llevar a cabo la verificación del acuerdo de paz. Un aspecto de esto para de enseñanza. El referéndum es fantástico. Es tal vez el deber ser. Tiene que pasar la opinión del pueblo, pero nunca a la mitad ni al final del camino. Háganlo antes, porque si no esto, imagínense qué hubiera pasado. Ya viene hecho 4 años de esto. Entonces, experiencia, y eso lo decía el que fue en su momento mi jefe, no valía la pena hacerlo en ese momento. Y nadie lo esperaba, porque todo lo daba por sentado que ganaba. Sigamos. Bueno, negociación. Ahora, cuando pidieron la misión de paz, le pidieron a Naciones Unidas, bueno, ya hubo un despliegue, cosa muy particular, que no se daba en otras misiones de paz. Ya los que íbamos a participar de la misión, desplegamos con anterioridad para preparar la misión. Eso fue un aspecto muy importante. Pero además, el acuerdo no estaba terminado y tuvimos la suerte de participar, y yo participé, la próxima, por favor, en este grupo, que este grupo era un grupo que se dedicaba solamente a escribir la parte de desmovilización y desarme. Y nosotros teníamos que ser parte, porque Naciones Unidas, porque no podía, si bien los que firmaban eran ellos, habían actividades para nosotros, para Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, no podían ir en contra de procedimientos de Naciones Unidas, por un lado, y también si teníamos capacidad para hacerlo eso, con la logística. Gracias a Dios participamos, pero la verdad que fue muy difícil, porque las dos partes tenían grande confianza en Naciones Unidas. Para la FARC éramos el imperio, y para Colombia éramos el sueño, el fantasma de que no somos África, y que aparte éramos los progresistas y los socialistas en contra del gobierno de Colombia. Los dos, bueno, tuvimos que, la verdad, tratar de convencerlos. El primer paso fue nosotros convencerles a ellos que éramos una herramienta útil, que éramos importantes, que sin nosotros era difícil. Y realmente fue difícil, hubiera sido difícil, casi para mí, casi imposible si hubiera estado Naciones Unidas o una organización similar. Estoy convencido de eso. Bueno, esto que ven acá eran generales que cuando salían del colegio militar, me imagino en los años 80, ya combatían con la FARC. Es decir, combatieron toda su vida con la FARC y estaban sentados ahí también con comandantes de la FARC que también habían combatido toda su vida. La verdad que era increíble. Y la confianza que se logró, la verdad,
Permítame un minuto, les robo en vez de 15, 16, pero siempre está la anécdota, estamos reunidos en un campamento de la FARC, antes de la firma del acuerdo, campamento con armas, que fuimos todos los que estamos en este grupo, la verdad, interesantísimo conocer el campamento de la FARC, y en un momento un comandante de la FARC, el pelado que está allá, que ahora está sentado en el Congreso, dijo, pero tenemos que hacer caminos, y yo, pero dijo, pero queremos que lo hagan ustedes, ¿eh? Porque ustedes se van a comprometer y lo van a cumplir. Fíjense la confianza que tenían antiguos enemigos. Se logró esa confianza. Enseñanza, qué importante es que los combatientes participen de estos procesos de paz. La velocidad de que lograban esta gente, estos grupos, fue mucho más que otros grupos. Avancemos. Bueno, el mandato. ¿Qué es lo que pidió Colombia y la FARC? Próximo. Algo muy particular, que era muy distinto a otras misiones de paz. Primero, que era tripartito. Imagínense, generalmente en todos lados es una misión pura de Naciones Unidas. Esta no era tripartito. Yo era el jefe de los observadores, estaba a cargo de ese mecanismo, pero al lado tenía un almirante colombiano y un comandante de la FARC. Y teníamos que tomar todas las decisiones en forma conjunta. Es decir, nunca se había hecho a nivel nacional, regional y local. Solamente a nivel nacional en Nepal, y no era tan así exactamente. La verdad que era muy complejo, pero era la forma de conseguir confianza. Y así después vamos a ver los detalles. Y también una cosa que Alberto habló de logística. Bueno, ellos que exigían que teníamos que empezar a verificar el día después de la firma del acuerdo. Y fíjense lo que pasó. Que firmaron el acuerdo y después hubo un plebiscito, se volvió todo atrás. Entonces, imagínense cómo hacemos la logística para estar al día siguiente listos para verificar el despliegue, imposible. Y eso fue un gran problema de esta misión. Sigamos. Bueno, estos son los observadores militares, la cantidad, que eran 450, inicialmente éramos todos latinoamericanos, por distintos motivos. Después se incorporaron algunos europeos. Al principio, ningún país latinoamericano quería mandar muchos observadores militares, porque era ir a un lugar peligroso, y lo que vieron antes, no sé si lo llegaron a leer, nos pedían que vayamos sin uniformes y sin armamento. Quedaba en manos de Colombia la seguridad nuestra. Nadie quería ir así, de esa manera. Había muchísimas dudas. Todos los grupos armados que dije anteriormente estaban y están todavía en el territorio de Colombia. Entonces, por eso Argentina, que se comprometió inicialmente a mandar 60 observadores, mandó 94 observadores. Éramos el mayor contingente, el 21% de todos los observadores, y prácticamente del Estado Mayor, que era la cúpula, la mayoría éramos argentinos. Eso fue prácticamente manejado, esta misión, por argentinos. Pasamos. Además, algo muy particular, a estos observadores militares y policiales, también que no aclaré, había también a nivel local 75 voluntarios de Naciones Unidas y también oficiales de Naciones Unidas. Pasemos. Básicamente, en todo proceso de paz hay una línea de tiempo. La primera, que se imaginan, los guerrilleros están en medio del monte, en medio de la selva, se tienen que reunir para después dejar las armas en determinada secuencia de tiempo. Lo que hablamos antes con Marcelo, acá hubo un gran problema, que ya lo vamos a ver, que todo estaba dirigido a las actividades que tenían que hacer la FARC, especialmente la entrega de armas. Pero había un gris en lo que tenía que hacer el gobierno. Un gris, que ahí hubo muchos problemas, que lo vamos a ver ahora en la continuación, pero que también al futuro no estaba planificada la reintegración. Y eso es por eso que todavía estamos, a pesar de que ya pasaron casi 5 años, todavía estamos, no se completó esa reintegración. Pero también el acuerdo tenía muchas aristas, muchos problemas. Pasemos. Bueno, este es el despliegue. Prácticamente el despliegue fue en todo el territorio colombiano. ¿Y cuál fue el problema? Acá siempre se preguntaba, y es uno de los problemas que surgen en los procesos de DDR. El gobierno quería que sean solamente 8 lugares, la FARC querían que sea 88. Imposible. Gracias a Dios, aceptaron nuestra sugerencia y fueron 26 locales y 9 regionales, que eso fue manejable, si no hubiera sido un desastre. El gran problema es que la FARC eligieron lugares muy alejados, pero ahí porque no tenían todavía la confianza suficiente y estaban preparando el plan B. Si algo fallaba, se podían escapar. Pero del punto de vista logístico fue un dolor de cabeza. La verdad que fue
Terrible. Sigamos. Y ahora fotos de las actividades que hicimos. Primero, la operación increíble de todos los guerrilleros, más de 7.000 en toda la selva. Teníamos que reunirnos en estas zonas, estas 26 zonas locales, zona de transición. La verdad fue una operación increíble. Y ahí ya vimos, primero, la confianza y la decisión que tenían la FARC y Colombia, pero especialmente, ¿saben qué? La disciplina. Estamos diciendo que recorrieron todo el territorio con un montón de grupos armados y no tuvimos grandes problemas. Digamos, hubo un par de encuentros con el ELN, pero no hubo grandes problemas y la verdad una disciplina increíble. Otro día les cuento también anécdotas que increíbles. Sigamos. Bueno, más fotos del movimiento. Imagínense, todos armados, todos hasta con el corderito y con la gallina. Sigamos. Y este es el último contingente de la FARC que entró a una zona de transición. Fíjense, todos muy bien equipados, disciplinados, eran un ejército. Todos jóvenes, la mayoría, 95% jóvenes, muchas mujeres también. La verdad que estos fueron las FARC que entraron a la zona de transición. Sigamos. Bueno, esta era la clave del éxito para mí, el tripartito. Pero el tripartito especialmente en la sede local, en estas carpas. ¿Por qué? Porque ahí había un capitán del ejército colombiano, un mayor del ejército chileno y un integrante de la FARC, todos subidos al mismo vehículo para hacer la verificación, durmiendo en la misma carpa. Eso era, la verdad, que se ponía la piel de gallina cuando uno iba ahí y veía cómo trabajaban en forma conjunta. Y también la clave era que si pasaba algo, estaban juntos. No es que tenían que llamarlo por teléfono a la FARC o al gobierno, vengan para acá, van todos juntos. Y la verdad que esa y la confianza que se logró con esto, el ambiente, fue la clave del éxito de esta misión. Sigamos. Bueno, más fotos del campamento. Adelante. Este es el campamento de la FARC, monstruoso, como lo hicieron. Sigamos. Más campamento de la FARC. Después de las actividades, sigamos. Actividades de la verificación. No tuvimos grandes, tuvimos algunos problemas importantes, pero todos solucionados en forma rápidamente gracias al compromiso que tenían las partes. Sigamos. También, más fotos de lo que era la geografía, la dificultad de transitar por esas zonas, montaña, selva, país fantástico, pero muy difícil de transitar y de operar. Sigamos. Ahí. Estos son el Consejo de Seguridad montado en esos vehículos que se quedaron en un camino. Imagínense, si el Consejo de Seguridad se queda, imagínense nosotros. Sigamos. Bueno, y después también hubo muchas, el detalle que tenían los colombianos son muy detallistas y muy legalistas, santanderianos, como dicen, tenía el acuerdo más de 300 páginas, y el de la parte del DDR más de 100, unos detalles increíbles. A pesar de eso, hubo un montón de cosas que se le pasaron y que tuvimos que asumir nosotros. Ejemplo, el control de todo lo que sea la comida. Adelante. Salud, que fue un caos, se nos fue de las manos, sigamos. Y el control del armamento, ¿no? El armamento, a diferencia de lo que pasó en Centroamérica, el armamento era excelente y excelente estado. Sigamos, más fotos de la guarda. Esto era el campamento de exclusivo de Naciones Unidas para la guarda del armamento. Adelante. La destrucción, tanto sea de munición como de explosivos, que eso fue también uno de los problemas que tuvimos con la FARC, que querían destruirlo ellos y después vieron que no tenían toda la capacidad. Adelante. La inhabilitación de las armas, que también fue un problema porque querían cortarla nada más. Nosotros habíamos tirado al horno metalúrgico y listo, pero bueno, fue muy complejo. Y después, la próxima, la operación de caletas. Esto fue apasionante y también fue uno de los más complejos, pero por eso también apasionantes. Esos tachos, las caletas que eran, esos tachos azules o negros, que eran, algunos eran de leche. Ah, gracias, discúlpame. Estos eran totalmente herméticos y se usaban generalmente para guardar leche. Bueno, ahí guardaban armas, munición, armamento, equipos militares, debajo de la tierra, escondidos, o algunas veces debajo del agua. Y por supuesto, imagínense dónde estaban, en el medio de la selva y de la montaña. Bueno, la verdad que fue una operación fantástica que ni siquiera ellos sabían la cantidad que tenían. Adelante. Más fotos de las operaciones para que vean la dificultad que era eso. Sigamos. Más. Y después acá está, y más o menos con esto voy terminando. ¿Por qué digo que o por qué se dice? La verdad que todo el mundo
Naciones Unidas hablaba de una misión, por suerte, un poco de aire fresco, le decían. Por suerte, una misión exitosa. Estamos hablando de la primera misión hasta la entrega de la última arma, ¿no? ¿Por qué? Primero porque la relación, cantidad de armas, cantidad de guerrilleros, era casi uno a uno, que comparado con otros procesos de paz, fue excelente la relación, muy superior a la mayoría de los procesos de paz, o a casi todos. Y después, fíjense los otros números, la cantidad de munición, de granadas, de explosivos, impresionante. Y eso, fíjense, yo lo que diría, comparen eso, lo que puede dañar la sangre y la violencia que evitó. Es decir, mídanlo no en cantidad de eso, mídanlo en cantidad de sangre. Eso fue, la verdad, increíble. Pero además, este proceso de paz, esta misión, se cumplió prácticamente en tiempo. Eran 6 meses y se hicieron en 10 meses. ¿Pero por qué se hicieron 10 meses? Por el problema logístico, nada más. Porque quisieron que empecemos inmediatamente después y era imposible. No se podía hacer un contrato para esos campamentos que vieron o los vehículos antes de la firma del acuerdo. Entonces, eso fue lo único que retrasó. Por supuesto que no es solamente por Naciones Unidas, fue especialmente por el compromiso de las partes, pero la verdad es que se cumplió. Después no hubo ningún accidente. Fíjense el terreno, lo complicado que había, las montañas, con todos los grupos armados, ningún accidente. Nada y ningún incidente de importancia que no fuera solucionado en tiempo. Y por último, no hubo ningún problema disciplinario. Desgraciadamente, en muchas misiones de Naciones Unidas hay problemas disciplinarios o problemas de otro tipo. Acá ningún problema disciplinario. La verdad que por eso estoy convencido, y lo dice todo el mundo de Naciones Unidas, que esta misión, hasta la entrega del arma, de la última arma, fue todo un éxito. Y por último, muestro nuevamente esto. ¿Por qué? Porque remarco el compromiso que tuvo Argentina, y no solamente Argentina, sino Latinoamérica, en el proceso de paz. Porque era mucho más, la motivación nuestra era, estamos en Colombia, estamos ayudando a que todas las familias colombianas, que todas las familias colombianas tenían, se dice que tenían una víctima de la violencia, tanto sea un secuestrado, violado, asesinado, imagínense lo que era eso, todo eso, le podíamos poner un granito de arena para solucionarlo, le aseguro que era motivador, increíblemente motivador. Entonces, se comprometió Latinoamérica, se comprometió Argentina, poniendo el mayor contingente, poniendo mucho más de lo que pedían. Y a pesar de eso, hago una crítica a nuestro país y en general, el presidente Santos escribió un libro sobre todo este proceso y ni nos mencionó ni Argentina ni Latinoamérica, y apenas a Naciones Unidas. La verdad que creo que también es culpa nuestra, porque hubo un mal marketing realmente. La verdad que no hemos vendido eso, digamos, que el compromiso que tuvimos. Una cosa para tener en cuenta. Por último, sí, ya estamos fuera de tiempo. Sí, cierro. Bueno, esta es la última. Yo dije que la misión mía terminó cuando entregué la última arma y después continuó, y que era la clave del éxito, que continuó con otra misión que se mantiene hasta ahora. Y después, bueno, acá pueden ver que no había solamente la entrega del desarme, sino también había otros aspectos del acuerdo. La justicia especial para la paz, que esto da para un seminario muy interesante, cómo se centraron en las víctimas. Y ahí están las víctimas de la FARC, y la FARC enfrente, recibiendo las críticas y mostrando lo que han vivido, todo lo que han sufrido por la FARC, y la FARC aceptando esos crímenes de lesa humanidad. Impresionante. Lo mismo, bueno, y los aspectos de seguridad, que fueron lo único que creo que se falló, lo que más se falló en este proceso. Disculpen el tiempo, pero... Por muchas gracias. Yo voy a ir cerrando. Más allá de ser moderador, también soy presentador, así que es un poco complicado presentar el currículum. Soy candidato a doctor de la Universidad Internacional de la Universidad Nacional de La Plata. Mi primer trabajo acá como investigador, como científico social, fue desarrollar un modelo de resolución de conflictos. Mi tesis doctoral es justamente sobre este tema, sobre las operaciones de paz como una institución internacional. Fui asesor 2 años del viceministro de Defensa, el doctor Ángel Tello, diciembre de 2015 a 2017. Fui inspirado por la influencia de la misión de ONUCA y fui voluntario para la misión de Naciones Unidas en Angola, designado segundo comandante de esas lanchas que ustedes vieron, que llegaron a estar pintadas de blanco y después se suspendió.
participé de la misión de Naciones Unidas en Haití. Me formé en DDR en el Centro de Capacitación de Misiones de Paz, donde soy profesor invitado en los cursos de DDR, entrenador de entrenadores, civil y negociación. Y en un momento determinado, por el año 2017, cuando se manda el primer oficial a la misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana, me presento voluntario para esa operación. Finalmente me designan, fui el único voluntario para el cargo de jefe de DDR ese año de Fuerzas Armadas, compito, gano el escenario y lo gano con un modelo de resolución de conflictos armados, con experiencia en la misión de paz y con experiencia y el estándar alto que había puesto ONUCA, operaciones de paz y la operación en Colombia. Y desplegaba solo como jefe de DDR el sector este. Fuimos dos argentinos los que desplegamos. Un argentino, entiendan que mi escenario fue en noviembre del 2019, noviembre 2020, se va a cumplir ahora 2 años que volví a fin de este mes, y fue el año de la pandemia. Entonces, como fue el año de la pandemia, el otro oficial que me acompañó volvió antes de que se cerraran los aeropuertos y quedé solo en el Teatro de Operaciones. Cuando llegué al Teatro de Operaciones, llegué con un mandato de la República Argentina que era recuperar el DDR para nosotros, que habíamos perdido el año anterior. La gestión de DDR en el sector este de la línea móvil. Logré defender la recuperación del DDR a través de plantear a la conducción militar de la misión, en el comando, un enfoque para crear un desarme en el sector este, un sector que desde el año 2014, estamos hablando de noviembre de 2019, no había tenido ningún desarme. Había tenido un predesarme y había tenido 2 programas de reducción de violencia. Esta exposición empieza por el final. Y está mal esta foto. Ya, pensamos que es esto y no es esto. Y el enfoque que estaba utilizando viene de las teorías de las relaciones internacionales. Estaba utilizando un enfoque que venía de la escuela inglesa de las relaciones internacionales, sabiendo que todos los fracasos en el DDR venían porque no había un acuerdo robusto. En la República Centroafricana, en febrero de 2019, los 19 grupos armados firman un acuerdo robusto en Jartum. Por lo tanto, tenía lo que el libro decía, que era el éxito del DDR, tenía los cursos de DDR, tenía experiencia en misión, y sabía lo que había hecho la República Argentina. Y tenía la formación del Instituto de Relaciones Internacionales como candidato doctor en Relaciones Internacionales. Ahora vamos a ver cómo se crea un DDR en un escenario donde no hubo un DDR. Y lo vamos a hacer rápido. Todas las fotos las vas pasando una detrás de la otra hasta que vamos a llegar a una foto de unos chicos. Son 14 efectivos. Para poder llegar a esto, se trabajó 9 meses. Y cuando llegué, la número 2 en la oficina de DDR era una mayor egipcia. Esa es la República Centroafricana. Mi responsabilidad era sobre el sector este, 4 provincias de un país del tamaño de Francia. Y yo era el jefe de DDR. Yo tenía que lograr los desarmes ahí, y particularmente en el norte, en Birao, que era la zona de más alto conflicto, donde interactuaban 6 grupos armados de los 19 que tenía el país, y teníamos un escenario de 80 etnias interactuando en la represión. La clave era Birao. Entonces había un enfoque militar, táctico, que es el que vimos, había un enfoque estratégico operacional y político, que también lo vimos, y había un enfoque de la teoría de relaciones internacionales, que le daba completo, o sea, un nexo entre las relaciones internacionales con minúscula y las relaciones internacionales con mayúscula. Porque esto es un congreso de relaciones internacionales. Sigamos. Ese enfoque, lo que decía es que la acción social tenía un rol importante en crear las condiciones para el desarme en un lugar donde todavía estábamos en posconflicto, pero había combates. Entonces, el enfoque social que viene de las teorías conosureñas, de la CEPAL, el crecimiento económico con inclusión era un rol que tenía que estar incorporado y que, como la teoría de la escuela inglesa es amplia dentro del solidarismo estadocéntrico, tiene. Entonces, el enfoque militar es el pluralismo, el enfoque de las Naciones Unidas es el solidarismo estadocéntrico y las ONG son el solidarismo. Ese enfoque completo permitió, a través de lo que son las instituciones primarias de la escuela inglesa, mapear el conflicto previamente, me permitió a mí mapear el conflicto,
saber que tenía la clave, que era un acuerdo robusto, y poder explicar desde el plano militar a la máxima autoridad militar, sigamos pasando, a la máxima, cómo proceder e interactuar con las máximas autoridades civiles. Sigamos. Entonces, lo que había en el programa de CBR, ¿qué es el CBR? El CBR es la evolución del DDR. El DDR tradicional de Naciones Unidas nace en 1989, va evolucionando y de pronto se da cuenta que no tiene un enfoque social. Y lo logra a través del programa de reducción de violencia comunitaria. Y en la zona donde yo estaba, en el HQ, ya había existido el CBR1, el CBR2, y ahí me tocó el CBR3 y el CBR4. Quiere decir que como ya tenía el enfoque de crecimiento económico con inclusión y tenía la herramienta del CBR, podía trabajar. Y acá apareció la pandemia. Mi mandato era recuperar el DDR para la Argentina e iba a crear las condiciones para el desarme que iba a ejecutar mi proyecto. Pero la pandemia actuó como un acelerador. Sigamos. Esas son las armas que recoge el programa de reducción de violencia comunitaria. No son armas de guerra. El programa de DDR es muy claro. Son armas de guerra funcionales. Entonces es más amplio el enfoque del programa de DDR. Y no solamente es más amplio, sigamos. Sigamos. Sino que ahí me ven ahí cultivando con la gente. ¿Por qué? Porque la construcción de confianza es fundamental. Entonces, les enseñábamos a cultivar, les construíamos las escuelas, sigamos. Anda pasándola gradualmente, los caminos eran complejos, sigamos. Ese puente que está roto ahí, después de 8 meses, logramos construir 3 puentes más y extender la misión 30 kilómetros hacia el lugar más importante, que era el HQ de los antibalas. Y a partir de esto, volvemos justamente al anterior, a partir de 8 meses de construcción de confianza, los grupos armados entiendan que, esto lo explico siempre en el curso de DDR, a Marcelo Sáenz no le gustaba ponerse el chaleco antibalas a las 8 de la mañana. Pero el capitán Sáenz tenía una obligación con la República Argentina, y aparte yo perdí 5 alumnos en el acto de servicio, 1 en un mate y 4 en el general San Juan, aparte todos los camaradas que se perdieron durante mis años de carrera, ¿no? Desde el 86 que entré en la misión naval hasta el 2021. Me retiré. Tenía una obligación de estar a la altura de las circunstancias, pero fundamentalmente por mis alumnos. Costaba ponerse el chaleco, porque sabía lo que iba a hacer. Iba a liderar desde el frente y el riesgo de muerte era alto. Es más, en las villas musulmanas llevaba un bastón para que me identificaran deliberadamente y no mataran a la escolta de Ruanda, que realmente fue muy buena. Durante toda mi gestión. Llegamos a esta foto espiritual. Hasta acá no hubo desarme. Estos son los chicos de Colaga. En el mes de marzo mataron la mitad de la escuela. Yo iba a Colaga una vez por semana y a la villa de Bongowal, del lado musulmán, 2 veces por semana. En los 2 teatros de operaciones estaba expuesto permanentemente. Y pasaba todos los días de la semana, excepto el domingo, yendo de un lado al otro, con lo cual los líderes de grupos armados me conocían y sabían lo que estaba haciendo, y hubo una intención de matar. Estamos terminando, sigamos. Acá llegamos al encuentro con el HQ del líder antibalaca. Quiero que vean la reunión nada más. Desarman, desarmado, por el anterior, y las armas. Este era mi escenario. Estaba solo. Pero estaba solo con todo el componente civil. Detrás mío, ahí está el gobernador de la provincia, y al lado mío estaba el jefe de asuntos políticos, que era un canadiense de 30 años. Era el segundo en bajar de la camioneta. Yo era el primero en bajar, y el segundo en bajar era el civil. ¿Por qué? Porque ya teníamos ese componente de cooperación e integración grosiana en la escuela inglesa, y trabajamos como un todo. Que como mencionó muy bien el doctor en el informe Brahimi, es lo que se reclamó de Ruanda. Integrar a todas las misiones. Sigamos. Y llegamos al desastre. Y así se creó un desastre, donde nadie lo tenía previsto. Entonces, un círculo virtuoso de una acción militar, con una acción política, con una acción de poder blando, que era el DDR, el CBR, el CIVIC militar, con el DDR, el CIVIC y los asuntos civiles de Naciones Unidas, acompañado de vuelta una acción militar, crearon las condiciones, no solamente para 2 desarmes, sigamos pasando, la siguiente, sino para que se cree en el peor escenario del conflicto 2 zonas libres de armas. Salvamos vidas desde un enfoque que vino de la experiencia,
vino de la formación de los que fueron antes y también de la teoría de las relaciones internacionales. La integración de un instrumento de relaciones internacionales con minúscula, como dicen las Naciones Unidas, con la teoría de las relaciones internacionales. Por eso el título, la institución internacional que fue definido por la Universidad de Manchester a través de muchos años de estudio publicado en el Perú. Esto abre la oportunidad para que los científicos sociales estudien las misiones de paz desde la teoría de las relaciones internacionales, y si lo vemos del método inductivo, el DDR es parte de una misión de paz, hay un aporte del constructivismo, y en mi caso trabajo un aporte desde la experiencia. Muchas gracias. Espero que...